Para nosotros el territorio lo es todo, el fundamento de la vida propia del Wayú. Aún conservo mi bandera rasgada, pisoteada por las botas entrenadas. Resisto por el nombre de mis hijos, resisto y aguanto la sequía del arco iris. La muerte de la serpiente emplumada, la resurrección. La lectura y la escritura tenemos que ser sin dejar de ser. Es decir, yo puedo estudiar lo que quiero estudiar, pero no tengo que olvidar mis raíces, ¿sí? Sin dejar de ser. Genial, brillante, porque no habíamos tenido una oportunidad de esta. Y esto me imagino que va a pasar a la historia del corregimiento del Totumo, porque nunca habíamos tenido unos escritores tan profesionales aquí en el colegio, en la institución. Entonces, a mí me pareció muy lindo la actividad de hoy. Y le doy gracias en nombre de toda la institución, le doy gracias a todos los escritores que estuvieron hoy en el colegio. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando salieron los payasos. Ah, ¿te gustaron los payasos? Sí. Bueno, muy bien. ¿Ahora vas a leerlas? Sí. ¿Qué vas a leer? Libros, biografías. Bastante, pero o sea, no tengo cómo
asociarme así para escribir cuentos, un libro. Yo quisiera que siguieran viniendo para que me ayudaran a escribir un libro. Bueno, muy bien. ¿Cuál fue la actividad que más te gustó? La que usted hizo. Bonita, gracias. ¿Te gustó la cuentería? Sí, señor. Bueno, muy bien, te agradezco mucho. Mándale un saludo al mundo desde el Totumo. Bueno, un saludo a todo el mundo, el que pueda ver este video. Que acá en el Totumo, o sea, se la pasa bien chévere. Y que comparta con nosotros también, de venir a nuestra institución. Ah, para que vean que acá también podemos hacer algo. Infinito que habita mi espíritu, energía intensa recorre mi cuerpo, eleva mi mente en pensamientos cósmicos que tejen los recuerdos en hilos de oro, recuerdos de unidad, de eternidad sembrada en amor, germinando en el vientre universal de Ichaguay. Recuerdos de paz, de armonía enraizada en humildad, brotando en el cumnium de mis abuelos. Recuerdos que despiertan con la fuerza del guerrero, el huecha que resurge en la memoria, esa memoria que carga la sangre que recorre el tejido cósmico que habita mi cuerpo. Una frase del libro de la vida que va en fragmentos que cada quien lleva a sus espaldas. Las flores las animan diciendo sus colores. La brisa aplaude. Lo que no decimos lo anuncia la chicharra. La infancia reconociéndose en el musgo. Respirar otra vez el silencio que fuimos. Nos llena de pájaros. Nos hace florecer. Muchísimas gracias. Anhelo dormir tranquilo, sin instantes de temor, sin amenazas a mi oído. De continuar esta situación, terminaré por perder mi raza, mi familia, lo que soy. Cuando todo pase, solo espero estar vivo, no quiero seguir como alguien desde niño. Guerrero sin armas.
acabar, que se puede cambiar, y la guerra acabar. A todos los humanos les quiero decir que viva la paz, que viva esta vida. Que acabe la guerra, que acabe ya, por siempre, que viva la paz. Los hace caer en la desprevenida tela